Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, donde hoy vamos a charlar con Hugo Alcón Adamón, autor del libro La Raíz de Todos los Males. Hugo, ¿cómo va? Hola, José, es un gusto estar acá. ¿Alguna vez Mariano Grondona diferenció entre casos de corrupción y sistemas de corrupción? Y decía que algunos países, mejor dicho, todos los países tienen casos y algunos pocos tienen sistemas de corrupción. ¿La raíz es la descripción de ese sistema en el caso argentino? Sí, yo siento, creo que sí, que acá hay un sistema montado para la corrupción y la impunidad y un sistema que el facilismo sería reducirlo a la época anterior, al kirchnerismo. Para mí eso no es así. Acá tenemos un sistema que excede a un gobierno y que lleva décadas y en el cual incluso tenés profesionales que subyacen por debajo de la superficie y que trabajan para el gobierno de turno. ¿Y cuáles son los tres, cuatro principales engranajes de ese sistema? Por supuesto que no evitemos las generalizaciones, ¿no? Entonces, te voy a hacer una generalización con una salvedad, que hay que tener cuidado. Lo que planteo, en base al trabajo este de 20 años, es que hay un sistema de fondo en el cual trabajan múltiples profesionales. Entonces, en definitiva, sería, generalizando, que la policía no reprime el delito, sino que lo regula y cobra por eso, que los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los periodistas no informan, sino que cobran por su silencio, los empresarios no compiten, se cartelizan, la CIDE no hace tareas de inteligencia, sino de apriete, los sindicalistas no defienden a los trabajadores, sino que arreglan porque la mejor huelga es la que no se hace, y los políticos profesionales cobran coimas para poder financiar campañas que les permita continuar en el poder para seguir cobrando coima. Y juntos arman una maquinaria montada para protegerse. ¿Y cómo se sale de esa, de ese círculo vicioso? Ese es el verdadero problema. El cómo Eso es en el salís, próximo libro. ¿Cómo salís de un sistema en el cual quienes deberían mejorar el sistema, cambiarlo, corregirlo, reformarlo, son los beneficiarios? En definitiva, te voy a hacer un trabalengua. ¿Por qué quienes se benefician del sistema van a querer cambiar el sistema que los benefician cuando si cambian el sistema que los benefician, van en cana? De hecho, llegan a cambiar el sistema, van todos presos. Todos, otra vez. Estoy cayendo en generalizaciones y no quiero ser injusto. Está claro que no todos los policías, no todos los jueces, no todos los En efecto, no porque en esto es como el buen acupunturista. ¿Qué quiero decir? Vos necesitas que los 12 jueces de Comodoro Pi, que son los tribunales federales donde se juzga la corrupción política, que los 12 sean corruptos. ¿Te alcanza con 3 Ollarvides para inmovilizar el sistema? Es como cuando a vos te duele el brazo, José. Bueno, si vas a un acupunturista, no te va a llenar el brazo de aguja. Alcanza con un buen acupunturista que te inserte las 3 o 4 agujas en los lugares indicados y te inmovilizó el dolor. 3 o 4 Ollarvides, se terminó. Entonces, lo que planteo es que, en definitiva, para salir del problema, vuelvo a tu pregunta anterior, para este libro entrevisté al fiscal del Manipulite, que lo quisieron matar y se tuvo que esconder en América Central con otra identidad, Marco Canale, y al juez y al gran fiscal del Lavallato brasileño. Los 3 por separado, y sin que yo les preguntara, porque si no uno puede inducir la respuesta con la pregunta, los 3 plantearon que pasa por la presión social. Es decir, solo cuando italianos y brasileños dijeron basta y metieron presión al sistema, ese sistema cambió. Es decir, no hay un sistema institucionalizado de corrupción sino una sociedad que es un poco también corrupta. Sí, y que además en esa dinámica del roban pero hacen, en la dinámica de son todos delincuentes, son todos corruptos, pero después cuando te para la poli en la esquina, lo primero que decís es cómo arreglamos esto. Vos decís acá, que la joda hasta, hacemos la broma, ¿y cómo arreglamos esto? Entonces eso te lleva a un sistema en el cual los beneficiarios del sistema no van a cambiar. Porque además saben lo que hay que cambiar. Y en esto, José, no hay que hacer grandes cambios, no hay que hacer unas reformas estructurales que tenés que dar vuelta a todo. Pasa con tocar 2 o 3 lugares que ya la maquinaria empieza a crujir. Ejemplo, ¿hace cuánto que sabíamos que había que establecer, por ejemplo, la figura del arrepentido para casos de corrupción? Funciona en toda parte del mundo. Ahora, eso sí, acá en la Argentina teníamos la figura del arrepentido para secuestros extorsivos, trata de personas, ahora eso sí, para corrupción no. Metieron la figura del arrepentido, que incluso la trataron de
licuar, de manipular, ¿no? Licuar para que no tuviera toda la potencia que puede tener. Y aún así, terminamos con la causa de los cuadernos, donde solo el viernes 10 de agosto fue un festival. José, vos hubieras venido a Comodoro Pi, te hubieras hecho una fiesta. No, no, José, de la fila de... De empresarios peleándose por entrar primero para poder vomitar antes que vomitaran los otros. Uh-huh. En un momento Stornelli, te exagero, pero Stornelli abre la puerta de la fiscalía, le tocaba a un empresario y otros dos empresarios agarran y dicen, momentito que yo llegué primero. ¿Entendés? Era una locura. Parecía la panadería, la fila de la panadería. Exactamente. Ahora, ¿eso con qué lo hiciste? Nada más que con eso, con establecer... Como si fuera un ladrillo en una pared, la figura del arrepentido. Es lo mismo. José, todos los ciclos electorales volvemos al mismo cuento del robo de las boletas. Uh-huh. Lo sabemos todos, sabemos que va a volver a pasar en 2019. ¿Qué hay que hacer? ¿El voto electrónico o la boleta única? Te puede gustar una, te puede gustar más la otra, no voy a entrar ni siquiera en esa discusión. Pero sabemos que lo tenemos que cambiar. Si no, ¿qué vamos a tener? Vos y yo, el año que viene, hablando otra vez de cómo hay que tener fiscales, el control. ¿Por qué? Porque te las roban. Todos lo sabemos y no lo hacemos. ¿Tenés fe en que la causa de los cuadernos va a terminar con gente enjuiciada y condenada? No. Soy muy cauto con todo eso. Porque por un lado hay una pregunta abierta, que es la del Forum Shopping. Por otro lado, va que a la causa haya quedado en manos del juez Bonadío de una manera un poco artificial. Sí, señor, señora, básicamente es que cuando hay una denuncia se tiene que hacer un sorteo. Uno puede presentarse en una fiscalía, se puede hacer una investigación, pero después se tiene que sortear, es decir, distintos vericuetos para evitar justamente que uno pueda elegir o el juez o el fiscal. Diego Cabot es un gran amigo nuestro, gran colega, él hizo lo correcto. La pregunta es si después el fiscal hizo lo correcto también o no. Eso se quedará supeditado a lo que defina después los tribunales superiores. Por supuesto que además va a haber un montón de planteos defensivos, incluso para tratar de tumbar la investigación. Y aún así, José, aunque no haya condenas, ya la causa de los cuadernos ya marcó un punto de quiebre. Por el desfile que decías antes, ¿no? Y además, José, una de las pautas básicas de la corrupción es lo que los italianos llaman la omertà, que es el pacto mafioso de silencio. Vos no hablés, yo no hablo. Si vos hablás, se pudre todo. En esta causa, lo que ocurrió fue la ruptura de esa omertà. Vamos a darlo con un ejemplo concreto. Aldo Rollo, uno de los grandes empresarios de la Argentina, que cuenta que él pagó sobornos, coimas, por el 5%, retornos del 5% sobre todos los subsidios del área de transporte que pagó. Supongamos que se cae a pedazos la investigación. Fenómeno. El próximo funcionario que esté sentado frente a Rollo y tenga o se sienta tentado de pedirle un soborno, no va a arrugar, no se va a asustar, no lo va a pensar dos veces. Te lo voy a decir mal y pronto. Lo que puede ocurrir son dos opciones. La primera, que le pida el doble. En vez del 10, el 20. ¿Por qué? Porque ahora sos más peligroso. Yo sé que ya hablaste una vez. O dos, que no le pida. En la dinámica, perdóname la expresión, a ver si este hijo de puta me traiciona a mí como traicionó a los anteriores. En esa dinámica, ya por lo menos hay un resquicio en el pacto de silencio. Ahora, la causa de los cuadernos es una causa. ¿Cuántas más hacen falta para empezar a resquebrajar ese sistema? Es que el problema que tenés con esto es que es el efecto dominó. Porque además, ¿dónde lo parás? Y acá es el otro punto en el cual yo soy cauto. Es decir, ¿dónde lo van a tratar de encapsular? ¿Van a tratar de encapsularlo? ¿Por qué te digo esto? Porque va a ser vos tenés una cápsula grande ya, ¿no? Ya es una cápsula un poco grande. Y puede ser mayor todavía. Vuelvo al ejemplo de Rollo. Voy por Rollo como podría ser cualquier otro, digo, pero en el caso de Rollo, ya declararon en ese expediente 4 de los 10 empresarios más grandes del área de transporte. Si sos fiscal y ya tenés 4 de los 10 que dicen sí, yo pagué sobornos, tenés que llamar a los otros 6 y decirle, perdón, ustedes no pagaron. Estos 4 sí, ustedes no. Perdón, estos son unos imbéciles y ustedes son unas águilas. O en realidad ellos sí contaron la verdad y ustedes son unos truanes que me están escondiendo las cosas.
Entonces ya empezaste como con la mancha de aceite. Uh-huh. Una vez que cayó la gota en el mantel, ¿cómo la parás? Uh-huh. Entonces, vamos por la positiva. Que la justicia argentina lo que está intentando ahora es la investigación, que a mí me parece correcto, es la investigación por fases, que esto es lo que se ha hecho en Brasil. Veamos si es así. ¿Qué significa la investigación por fases? En la Argentina, por ejemplo, lo que te ocurre es, ejemplo, vos y yo robamos un auto, con ese auto robamos un banco y cuando salimos del banco nos llevamos un rehén para tratar de escaparnos. En la Argentina lo que hace es, te investigo todo el robo del auto, todo el robo del banco, todo el secuestro. Junto todo y solamente cuando la tengo todo cerrado, todo abrochado y todo con un maño, lo mando a juicio oral. Te puede tomar mucho más tiempo y se te puede complejizar porque después hay un planteo de nulidad, que esto, que lo otro. Lo que han adoptado en Brasil es por fases. ¿Qué significa eso? Tengo cerrado allá el robo del auto, listo. Arriba a juicio oral por el robo del auto. Una vez que yo tengo cerrado el robo del banco, mandaré eso. Y si tengo antes el secuestro del rehén, mando el rehén, listo. Y después armaré el banco. Entonces, te juzgaremos tres veces, pero te abrocho tres veces. Uh-huh. Y no te postergo el juicio. Uh-huh. En Brasil, solo Lavallato ya va por la... Creo que va por la... No me quiero equivocar, pero yo creo que va por la 45ª o 46ª fase de investigación. Es decir, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, hay que ver acá en Argentina lo mismo. Es hasta dónde va a avanzar y si se van a animar. Uh-huh. Los empresarios que se suman a la figura del arrepentido, ¿no la van a sacar barata? Valga la metáfora de paso, que tiene que ver con uno de los imputados. Van a intentarla. Van a intentarlo. El punto es, si vos hablas primero, José, yo después tengo que vomitar el doble. Uh-huh. Tengo que mejorar lo tuyo. Vos cantaste truco, yo tengo que cantar retruco. Ahora bien, si yo canto retruco y complemento lo tuyo, los dos nos podemos beneficiar. Si yo canto retruco desmintiéndote, lo tuyo se cae. Uh-huh. Y acá tenés una figura que es la del artículo 276 bis del Código Penal. No le voy a pedir a los que nos están viendo ahora que lo vayan a buscar. Pero es básicamente la obstrucción de justicia específica para la figura de arrepentidos. Uh-huh. Vos vas a vomitar. Ahora, si la justicia te encuentra con que mentiste o contaste la mitad de lo que sabés, se cae tu acuerdo. Vos vas a ser juzgado por lo que vos ya confesaste, pero te van a invocar un adicional de entre 4 y 10 años de prisión. Un agravante. Por obstrucción de justicia específica como arrepentido. Intentaste desviar la acción de la justicia. Uh-huh. De lo que puede ocurrir aquí es que, suponte, Calcaterra, yo fui una pobre víctima de las circunstancias, a mí me obligaron a hacer aportes de campaña, yo no quería, lo que fuere. Si después se detecta que en realidad no eran aportes de campaña, o en realidad no te obligaron, sino que vos pusiste porque vos quisiste, porque quisiste sumar puntos con los funcionarios, tu confesión vale, pero no te van a hacer la reducción y tenés el agravante. Uh-huh. Hugo, después de la pausa quiero que hablemos de algo que se habla poco, que es la corrupción en el periodismo. Por eso, después del corte. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Hugo Alconada Amón. Hugo, ¿por qué se habla tan poco de la corrupción en el periodismo? Quizá porque es uno de los aspectos más incómodos para nosotros. Uh-huh. Quizá porque estamos hablando de amigos nuestros. O porque nosotros no queremos quilombo con nuestra propia fuente de trabajo y nuestros colegas. Uh-huh. ¿Y cuánta corrupción hay en la profesión? Muchísima. Somos parte de la Argentina. ¿Cómo se materializa esa corrupción? ¿Cuál es el mecanismo? Tenés todo tipo. Tenés aquellos que cobran a través de pautas publicitarias, aquellos que cobran por su silencio, aquellos que cobran por hacer preguntas benévolas, aquellos que cobran por castigar al rival. ¿Vos sabés cuáles son los dos rubros más caros de las campañas electorales aquí en la Argentina? No, imagino que los avisos publicitarios o... El primero es la impresión de boletas electorales. Uh-huh. Y vuelvo al punto anterior, ¿no? Se roban. Que en definitiva es el cálculo promedio, por supuesto, es que más o menos se imprimen a nivel mundial 1.3 boletas electorales por votante. Uh-huh. En la Argentina, 5, porque se las roban. Entonces, todos lo sabemos, igual así. Uh-huh. Y el segundo rubro, la compra de periodistas. Uh-huh. En el sentido amplio, es decir, la compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, la compra de espacios,
La entrevista más cara del año 2015 fue para el presidente, el actual presidente Mauricio Macri, costó 400.000 pesos. Uh-huh. Al tipo de cambio de ese momento, 42.000 dólares, es decir, al tipo de cambio actual, pues, más o menos, ojo, 1.600.000 pesos de plata de hoy. Uh-huh. Cuando yo empecé en el periodismo, había como una especie de pecado mortal, que era hacer periodismo de periodistas. ¿Sí? Si los periodistas no hacemos periodismo de periodistas para develar también el alcance de la corrupción, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es? Vos recién lo decías, es claro, dificultoso, ¿no? Por quienes están del otro lado, pero ¿cómo se sale de ese círculo? Es muy complicado, además es muy incómodo, y además es incómodo como también, para ponerlo en su contexto, es como para los abogados, es incómodo cuando tienen que establecer un tribunal de ética y los colegas juzgar a los colegas. Uh-huh. Es incómodo para los médicos cuando tienen que ser testigos en un juicio de mala praxis contra un colega. Uh-huh. Y después se lo cruzan en el hospital. Entonces empiezan las recriminaciones, no, vos me venís a acusar a mí de mala praxis, y si vos, yo conozco qué. Y en esta situación... Pero acá tenemos un tercer actor involucrado, que es la sociedad en su supuesto. Conjunto, ¿no? Por supuesto. Que tiene que estar informada, que tiene, que... Y tenés esta situación de procíclico. Y entonces, así como jueces y fiscales durante el kirchnerismo miraron para otro lado y cuando se terminó el kirchnerismo aceleraron a fondo y por el contrario lo persiguieron a Macri y cuando Macri ganó se apuraron a sobreseerlo en la causa por escucha telefónica y cuando eventualmente termine este gobierno se van a apurar a reabrir expedientes para juzgar al macrismo sobre cosas que ahora están tratando de tapar. Lo mismo pasa con el periodismo, José, vos y yo estuvimos juntos durante años y vos lo sabés que bueno, escribíamos sobre el gobierno anterior. Y yo publicaba y me llamaban 2 programas de televisión, 3 programas de radio y el resto hablaban del clima. Ahora, terminó el gobierno kirchnerista y colegas que no me llamaron durante 8 años me llamaban para decirme, Hugo, ¿podés salir para contar sobre la causa de poner los hoteles y el lavado de los Kirchner a través de los hoteles? Lo publicé hace 4 años, ¿por qué querés saber ahora? Uh-huh. Y por el contrario, yo ahora escribo sobre el macrismo, sobre Arribas, sobre Panama Papers, sobre el Correo Argentino, sobre... Y te llaman 3 o 4, que además son curiosamente lo mismo que te llamaban antes. Es decir, los que fueron dignos siguen siendo dignos. Y los que se hicieron los boludos, perdón por la presión, siguen mirando por otro lado ahora. Lo que pasa es que cambiaron la camiseta, pero se siguen mirando por otro lado. Entonces, además es... José, vos y yo sabemos que tenemos amigos nuestros y yo les tengo cariño. Por eso no quiero... cargar las tintas. Pero que pone gana la mitad que nosotros y se van de vacaciones a Punta del Este. Y decís, ¿cómo hiciste esto? Ahora, después no encuentran ni una sola perla para publicar. Entonces. Hugo, ¿de cuándo es el libro sobre Chicone? Ese libro salió en 2013. ¿En cuánto se diferenciaron lo que vos escribiste en 2013 de los hechos a los que llegó finalmente el tribunal que condenó a Vudú? Es medio raro que yo diga eso. ¿Cuánto? El auto de procesamiento de Vudú, el auto de elevación a juicio oral, el veredicto y por lo que me están diciendo el fallo, citan el libro y yo fui citado como testigo en el juicio oral. Fue muy raro. El estar declarando y que te usen el libro, como usted dijo en el libro, es medio raro, sí. Pero sí, se usó. ¿Y fue la primera vez que un caso que vos investigaste y al que aportaste datos termina en juicio con condena? ¿O ya hubo antecedentes, ya tuviste antecedentes? Hay pocos antecedentes de condenas porque hay pocas condenas por corrupción. Claro. Pero sí en autos de procesamiento, muchas veces. Uh-huh. De hecho, me está pasando ahora también con... Antonini Wilson. Antonini, con Lavallato en la Argentina. Muchas veces me citan por nombre y apellido en los autos de procesamiento. Uh-huh. ¿Sí? Que es otra vez esta cuestión de lo que hablábamos antes sobre la prensa también, jueces y fiscales, que son procíclicos. Entonces, me pasó. Yo retorno de Estados Unidos en febrero de 2009. Vos sabés que soy un poco obsesivo. Entonces me anoto todo. Y entre febrero de 2009 y diciembre de 2015, ¿sabes cuántas veces me llamaron a declarar a tribunales? 4 veces.
Desde diciembre de 2015 hasta mediados de este año, ¿sabes cuántas? Estimo que algunas más. 42. Me llegaron a llamar, por ejemplo, en 2016 por una nota que yo había publicado en 2010. Y yo me llevo bien con algunos de ellos. Entonces le digo, mira, me estás llamando por algo de 2010, recién ahora te diste cuenta que esto te servía. Y el fiscal que me conoce me dice, perdón por la expresión, ¿no? Pero lo debo decir como me lo dijeron, Hugo, no rompa los huevos, declará. Venía a declarar, ahora que te llamamos. No quería que te llamáramos. Exactamente. ¿Cristina Kirchner va a ir presa? Va a ser muy difícil. Por dos motivos. El primero, porque se murió Néstor y lo puede usar como basurero tóxico. Es decir, yo no sabía Néstor, yo no fui Néstor, Néstor se encargó, yo no tengo ni idea, Néstor lo hizo a mis escondidas, Néstor, Néstor, Néstor. Que lo mismo van a usarlo a Daniel Muñoz como basurero tóxico. Que también falleció, ¿no? Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, falleció por cáncer, señalado por muchos justamente como basurero tóxico, como yo no sé, yo se lo entregaba a Daniel Muñoz, Daniel Muñoz no sé qué haría después. Claro, no está Daniel Muñoz para retrucarte diciendo, ¿qué me lo diste a mí? Si vos se lo llevabas directo a... No hay quien te retruque. Eso por un lado. Y por el otro lado, ella podría tener un problema, sin embargo, por el lado de lo que en derecho se llama la ignorancia deliberada, que es, en definitiva, lo mismo que le pasó a Lionel Messi por impuestos en España. Llamado a declarar, Lionel Messi dice, yo no tengo ni idea de los impuestos, yo me dedico a jugar al fútbol. El que se encarga de los impuestos es mi papá. Y el tribunal oral, al condenarlo, lo condena a 2 años y medio de prisión y le dice, usted es un señor grandote, ya está casado, tiene 2 chicos, es el número 1 del mundo, usted firma los contratos. Si usted no sabe, no sabe porque no quiere saber, pero es su responsabilidad como ciudadano ser responsable de sus propios actos y de los impuestos. En el caso de Cristina, Cristina podría arguir, yo no sé, se encargó Néstor. Y ahí la respuesta es, la responsabilidad suya era saber, por un lado, y por otro lado, el encubrimiento. Usted quizá no participó en las acciones iniciales, pero sí en el encubrimiento posterior. ¿Y por qué? Ejemplo, el caso Chicone. Cristina pudo no saber sobre algunas decisiones que pudo tomar Néstor Kirchner sobre Chicone Calcográfica. Te doy un ejemplo sobre varios otros, pero este puntual. Ahora bien, cuando Cristina ya era presidenta, estalla el escándalo y cae tras la conferencia de prensa, que en realidad no fue una conferencia de prensa, fue un monólogo de Amado Udú en el Senado, y cae el entonces procurador Esteban Rigui. ¿Por qué cae? Udú le dio la orden, o hubo una orden superior. Udú tenía las espaldas para pedir la renuncia a Rigui. Si Udú le hubiera pedido la renuncia a Rigui, Rigui le hubiera dicho, yo no respondo a vos, yo respondo directo al presidente. Más aún, en esos mismos días, Udú tiene que sacar un costado a sus abogados de confianza, sus amigos de Mar del Plata, y entran a tomar injerencia los abogados de la CIDE. ¿Quién le dio la orden a los abogados de la CIDE de empezar a defenderlo a Udú? ¿Por qué no lo defendieron antes? ¿Por qué lo defendieron justo a partir de ese momento? Y además las decisiones que en ese momento también empiezan a tomar la Casa de Moneda, el Banco Central, el Ministerio de Economía, la AFIP. ¿Quiénes pudieron darle la orden a múltiples áreas del Estado que no dependían de Udú para que actuaran en coordinados? Eso excede a Udú, hay una orden superior. ¿Puede un gobierno completo ser una asociación ilícita? Sí. ¿Pasó en el gobierno anterior? Pasó incluso en Watergate. O sea, para incluso para quienes nos están viendo, si se sienten incómodos si hablamos de un gobierno pasado. Pasó con Watergate, en el cual tenemos que Richard Nixon no cae por dar una orden que él no dio para el ingreso de agentes tercerizados de la CIA, los gusanos le decían, al complejo nacional demócrata en el complejo Watergate, en el, para hacer las pinchaduras telefónicas de los demócratas. Nixon cae por el encubrimiento posterior cuando la investigación periodística, la investigación del Congreso, empiezan a detectar que había múltiples áreas del gobierno republicano que habían tomado decisiones para encubrir y que van avanzando y van detectando que hay órdenes superiores que exceden a cada uno de los personajitos que estaban tomando decisiones, sino que había una decisión superior. Y cuando avanzan sobre Nixon, se encuentran que había escuchas dentro del Salón Oval y que cuando piden la copia de esas escuchas,
alguien las había mandado a destruir, el encubrimiento. Uh-huh. Y Nixon cae, no por las órdenes, sino por el encubrimiento posterior. Uh-huh. Hugo, ¿tenés miedo? Hay veces que se te complica, sí. ¿Sí? ¿Y qué haces en esos momentos? Trato de cuidarme, trato de proteger a la familia. Rezo, soy católico. Trato de no pisar el palito. Y el diario más de una vez me retó por correr riesgos innecesarios y hoy trato de no correrlos. Hay medidas protectivas que tomo hoy que no tomaba antes. ¿Tienes esperanza? Sí. ¿De que va a cambiar? Sí. Yo creo que estamos muy cerca. Uh-huh. Y además, y no es voluntarismo, y no es esta cosa de salticar y creer que todo va a estar bien. Realmente yo creo que estamos cerca, y yo creo que Brasil es un espejo que nos adelanta un par de años. Los brasileños nos mostraron el camino como antes los italianos. Cuando los argentinos digan basta, como dijeron en el caso del crimen de María Soledad Morales en Catamarca, y con una monjita al frente hicieron la marcha del silencio y tumbaron un sistema feudal, y los mismos argentinos cuando dijeron basta porque cruzamos la línea roja del asesinato de José Luis Cabezas, cuando los argentinos digan basta y exijan algunas reformas, boleta única, realmente establecer la figura del arrepentido con toda la potencia que tiene que tener, cuando, por ejemplo, depongamos una verdadera oficina anticorrupción independiente por afuera del Poder Ejecutivo, cuando pongamos, en vez de 7 inspectores dentro de la Cámara Nacional, Cámara Nacional Electoral, a revisar todos los gastos de campaña de todas las campañas, ahí, cuando toquemos esas cositas, que es como el motor, lo afinás y anda pipí cucú, ahí sí, este país, agárrate. Gracias, Hugo. Un placer. Estábamos con Hugo Alconada Mon.